Watermelon Gameplays. Jugar gris es como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Cuando juegas gris, te sientes como un sándwich enfermo. Gris es como el ajedrez, pero sin los dados. De verdad que no encuentro palabras para describir la experiencia que es jugar gris. Definitivamente no es un juego convencional. Podría haber pasado desapercibido como un juego indie más, donde los gráficos están muy bien hechos y resuelves unos cuantos puzzles, pero no. Realmente, más allá de que visualmente es una chingonería, te quedas asombrado por todo lo que sientes mientras lo juegas. Me atrevería a decir que es una obra de arte, y es aquí donde podría empezar una polémica, ya que ese tipo de términos, como arte, artista y derivados, la neta es que me causan conflicto porque son bien subjetivos. Por el hecho de que ya prácticamente cualquier persona tiene su propia definición de lo que es el arte y de lo que es un artista. Entonces dejémoslo en que Gris es un juego creado por alguien que sabe hacer arte. Así nomás. Deja de ser un videojuego para convertirse en una obra con una calidad notable que transmite ideas y emociones. Y es aquí donde empieza la otra polémica de ¿los videojuegos pueden ser arte? Y mi respuesta es sí. Yo sí soy fiel creyente de que los videojuegos pueden ser una forma de arte. Simplemente viéndolo por el lado de que hay ciertos títulos que se hacen destacar por todos los elementos que los constituyen. Háblese de su trama, sus personajes, su guión, su gameplay, su diseño, su música, sus cinemáticas, esos aspectos que al estar tan bien hechos te dejan un impacto en tu persona. Y la onda con Gris es que, si lo empezamos a ver como un videojuego, apenas si tiene los elementos mínimos para que se le considere como uno. Contiene los movimientos básicos de un plataformero. Puedes saltar, desplazarte de izquierda a derecha, de arriba a abajo y viceversa. Pero se le agregan otros más como lo son nadar, transformarte en un cubo pesado, planear, cantar. Entonces, el gameplay como tal es mínimo por el simple hecho de que tú haces que la chica con corte de honguito se mueva y junte los puntos que la ayudan en su camino. Esa interacción jugador-juego es la que lo vuelve un videojuego, pero realmente esa no es su intención. Su propósito no es ser un juego para jugar, sino más bien un juego para apreciar. Esa es la descripción que yo le pondría. Porque más allá de que quieras divertirte, entretenerte un rato, más bien es para comprenderlo, para apreciarlo, para percibirlo, para descubrir lo que hay en este mundo que se nos presenta. Incluso para relajarte, porque todos los ambientes en los que se desarrolla son serenos. Y un punto muy importante a destacar es el cómo está hecho. Las ideas que nos expresan sus cinemáticas, la animación, el difuminado, los escenarios, la importancia de los colores, porque aquí la paleta de colores que contiene cada nivel posee un papel fundamental. Se eligió cada color para representar a un cierto ecosistema o ambiente en específico. Rojo para la aridez del desierto, verde para el follaje del bosque, azul para simbolizar el agua en sus diferentes estados y formas, ya sea como lluvia, almacenada en un lago, cristalizada por el frío, etc. El amarillo, que de alguna forma representa la luz. Digo, puede haber discrepancias sobre qué color representa mejor a la luz, pero aquí se eligió el amarillo para contrastarlo con la oscuridad de la noche. Dentro de sus particularidades que habría que señalar serían la simetría que te maneja en diferentes partes. Realmente me encantó cómo ya casi por el final juegan con tu percepción, mostrándote que lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Esa parte me gustó tanto que lo considero maravilloso.
Algunos de sus paisajes me recordaron instantáneamente tanto a Samurai Jack como a Mansión Foster. Y a pesar de que los compare con estas caricaturas, los fondos gozan de una identidad propia, que reforzados con su arte geométrico, logran una mezcla llena de vida, pero sin ser exagerada. Su arquitectura en las edificaciones a las que vas entrando, su estilo se me figuró mucho como de cómic alternativo, así tipo Fables o Transmetropolitan. Y la neta se me hizo un detallazo, porque aventarte a hacer un edificio así para que nada más lo veas una sola vez, no mames, güey. En verdad que en Gris sí te tienes que detener a observar cada cosa, pues además es un juego que tienes que jugar más de una vez. Es un juego que redescubres con cada partida, y eso está muy chingón. Yo sí pensaba que con las habilidades que ibas adquiriendo podías regresar y alcanzar lugares que antes no podías, pero no. Resulta que todos los coleccionables se alcanzan con las habilidades que tienes en ese preciso momento, lo que provoca que te las tengas que ingeniar para llegar a ellos y obtenerlos. No puedo terminar este video sin intentar resolver al menos una de sus incógnitas fundamentales. ¿Por qué ese nombre? Generalmente uno podría asociar ese color con el aburrimiento, la apatía, la ausencia o sencillamente con el mal tiempo, pero a su vez también se puede concebir como elegancia, sofisticación, sabiduría, de manera que es posible interpretarlo como una neutralidad entre ambos extremos, una dualidad que se suprime para dar forma a algo totalmente nuevo, una singularidad que no es ni blanca ni negra, no es ni fría ni cálida, no es ni buena ni mala. Solamente es. Esto es todo por hoy. No te olvides de dejar tu like, tu comentario y por supuesto tu suscripción al canal. Te dejo en la pantalla otras reseñas que he hecho. Yo soy Enestol y nos vemos en la próxima.